¿Ya? Listo, ¿cómo va de acá tu poco tiempo con Géminis? ¿Cómo es pasar del equipo campeón a ese Géminis? ¿Cómo va el equipo? ¿Cómo se están complementando? Hola, bueno, decidí venir al equipo Géminis porque, bueno, en principio ya el año pasado era mi última temporada que venía. Tuve la propuesta y, bueno, me animé y otra vez estoy aquí en la liga. La ¡Vámonos! verdad, estamos entrando ¡Vámonos, muy bien. mamá! Estamos recién ¡Vámonos! acoplándonos a las nuevas jugadoras que llegan, extranjeras, y, bueno, estamos intentando coordinar y hacer las jugadas, y sobre todo porque ya nos queda poco para esta semana empezar el campeonato. ¿Qué les dice el técnico en estos momentos? ¿Han tenido un amistoso ahora con Latino? ¿Lo han ganado 3-0? Sí, bueno, estos partidos nos sirven para corregir errores. En buena hora que hemos ganado, hay que seguir entrenando, ya nos queda casi nada ya. Sí, hay que seguir corrigiendo. Y bueno, felizmente bueno, tenemos también algunos partidos para coordinar todavía. Tenemos también otros partidos fuertes la otra semana. Entonces yo creo que corrigiendo errores tenemos que seguir conforme a los partidos para seguir ganando, ¿no? Van a debutar con Luis Vallejo este viernes. ¿Cómo va la preparación? Bueno, todo equipo tiene sus fortalezas, ¿no? ¿No se sabe algo de Vallejo? No tengo, de momento no tengo información del equipo. Lo que sé del año pasado, que son un equipo bastante guerrero, es nuestro primer partido de la liga, entonces siempre hay un poco de nerviosismo y es algo nuevo el primer partido, entonces bueno, esperamos que sea un partido bonito y salir Para ganadores. terminar, Géminis apunta al título. Ah, obviamente, ese es el objetivo de creo de todo club y de Géminis también. Listo, gracias.